Ese nombre le es familiar, pero sin duda que es el evento artístico de arte contemporáneo y moderno más importante del mundo y ocurre en Miami todos los diciembre. Y aquí está con nosotros alguien que está, es tan destacado como Basel en su propio mérito y es el señor Humberto Castro, artista. Muchísimas gracias, Humberto, donde tiene cuatro exposiciones en diferentes lugares de esta feria artística. Siempre un gusto. Gracias por tenerme programa. Para el que no entiende muy bien qué es lo que es Art Basel, explícame. Art Basel es una feria de arte que se, in, se, se instala primero en Alemania, en, el, en la ciudad de Basel, y de ahí, con el éxito que ellos tienen, ellos empiezan a exportar, a exportar esta feria a otros países. En este, en este caso, Miami fue escogido por, eso, por ellos desde hace seis o siete años o más. Y eh, junto con esta, esta feria vienen otras ferias más importantes, importantes también del mundo, okay. eh, donde se reúnen en una semana. Está aquí en Miami lo más grande de, de, la, de toda la feria, los coleccionistas más importantes, los directores del museo, críticos de arte, curadores, etc. 30 países representados, supuestamente las mejores pinturas o las mejores obras. Vienen, ¿no? Aterrizan en la ciudad de Miami para exponérsela a esas personas que tú me dices que son los coleccionistas, que son la gente interesada en comprarlos. Así que estamos hablando de millones y millones de dólares en transacciones. Exacto. Y tú estás allí. Dime qué es lo que tú estás exponiendo. Vamos eh, a ver si la vemos en pantalla, señor director. Exacto. Estoy eh, representado en la Feria de Pinta, que es una feria de arte, fundamentalmente de, de una feria de arte latinoamericana. Después eh, estoy también en, en una exposición. Que organizó Blink Group okay. en el espacio Marina Blue en Biscayne. Mm -hmm. y, y estoy en otra exposición en, en Latin American Art Pavilion en Biscayne Boulevard también, otro espacio cultural. Tú fuiste uno de los, bueno, eres uno de los grandes artistas cubanos, sabemos que necesariamente la revolución no te dio esa posición porque por problemas políticos, como ha ocurrido con otros grandes, dime el arte cubano y el arte tuyo, ¿dónde cae dentro de este festival? Eh, los artistas caen en diferentes lugares debido a las diferentes galerías con que trabajan. O sea, porque este estos eventos son su, fundamentalmente las ferias son organizadas por las galerías, o sea, la galería tiene un stand y lleva a los artistas con los cuales él trabaja. Aparte de eso hay otras exposiciones colaterales en museos, galerías pero como Cuba pase. ha estado de moda y sabemos que hasta que llegó el presidente Trump, la apertura del presidente Obama ha hecho que, bueno, Madonna vaya a celebrar su cumpleaños y que nada, que la gente esté fascinada con la isla. Estamos todos fascinados, ¿verdad? Pero con libertad y democracia. Entonces, eso, esa fascinación también se eh, también llegó al arte, al artista cubano Sí, a, si te, tú? Sí, sí, Exacto, sí. Se Hay un hay en este momento un gran un gran interés por el arte cubano, de dentro de la isla y de fuera de la isla. Así que es un momento muy bueno para el arte cubano, sí. Y el artista cubano que vive en Cuba, ¿cómo puede entonces darse a conocer al mundo? Mediante galerías extranjeras que van a, a La Habana a Cuba y bueno, escogen eh, estos artistas y lo muestran en el, en el extranjero. Muy bien. Entonces, ¿consideras que a, a, el, el arte cubano este, despunta independientemente de la opresión por parte del régimen. sí sí no. el arte cubano en realidad es, es uno de, la, de los factores que tiene de la sociedad cubana que se desarrolla de una, de una manera increíble. Y, el, y estos inversionistas y la gente que viene a observar busca en particular arte vamos a decir, no solamente cubano latinoamericano el arte latinoamericano eh, tiene tiene buen auge es bien acogido sí sí existen o sea hay coleccionismo de todo en todos los sentidos de arte internacional arte chino arte eh, latinoamericano donde entra el arte cubano y sí en Latinoamérica hay, hay una feria, hay una, aparte de la feria hay, hay, una subasta de arte latinoamericano en Christie, sí, en Sorebe. Importantísimo. Exactamente, o sea que sí, hay un, un interés por Para el gente. Para aquel que nos está mirando y que no es gran conocedor, el hecho, debemos ir a Ar Basel y qué es lo que vemos? debemos de, de de aprender, de sacar de esa experiencia. Desde el punto de vista tuyo, que tú tienes ojo artístico. Claro. Eh, Art Basel y todo, y todo lo que es No Art Basel, o sea, los museos, las galerías y todo, están por una parte eh, vinculados al, al coleccionista, a la persona que quiere comprar. Pero el arte también es, es la base cultural de la sociedad. Y es muy bueno también que el público que no compra o no puede o lo ¿Corto? que sea. Pueda verlo y disfrutar, que es lo que se hace con el arte, el arte es para el disfrute de la el sociedad. Disfrute, claro, es gratificante, no, es gratificante, aunque no puedas ser Exacto. el dueño del cuadro, pero lo puedes ver y llenarte de esa gratificación. Exactamente. No tienes que tener el cuadro en la casa, lo puedes disfrutar en una galería, en un museo, en una feria, como ocurre con las obras tuyas. Así que muchísimas Exacto. felicidades, y muchas gracias por venir. Gracias.